Esta es la mía, miro yo. Pero mira yo, mira yo. ¿Te acuerdas, gordo? ¿Qué le interrumpa? ¿Se llama cara? ¡Vení! ¡Son unos tarados! Me tratan como una nena. ¿Sabes dónde hay un hotel? ¿Para turistas o mochileros? No tenés pinta de turista. No tenés cámara de fotos. Vení, conozco uno de un tío. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Habitaciones tiene? Bueno, gracias, ¿eh? Hasta luego. Hola. ¿La municipalidad sabe dónde queda? Vení. ¿De dónde sos? De Jujuy. Soy porteño, en realidad. Pero hace un tiempo que vivo en Jujuy. ¿Vos vivís por acá? Del otro lado de la calle. ¿No vas a la escuela? A la mañana. ¿No tenés que estudiar? No, ya hice todo. Además, mañana no tengo clase porque falta la maestra. ¿Cuántos años tenés? ¿Me vas a seguir preguntando cosas todo el tiempo? ¿Acá? Sí. ¿Está cerrado? Abre las 8 y cierra las 12. No te puedo creer. Bueno, vuelvo mañana. ¿Algún lugar para comer conoces? ¿Para turistas o mochileros? Vamos, una broma. Estoy seguro que pasa algo. No pasa nada. Enrique no está enamorado de ella. Sí que está. No, además María está enamorada de Armando. Armando se va a morir. Porque siempre piensa y dice malas cosas. Y es torcido el rubio ese. ¿Es rubio? Sí. Y habla mal, ¿viste? Habla torcido. Es raro. Es que no es argentino. Otro le pone la voz. Sí, pero las palabras se dicen bien o no se dicen. Yo lo digo como quiero. Es peligroso decir mal las palabras. Déjate en tonterías, Araceli. No son tonterías. Mi abuela me dijo que si decís la palabra a Dios y después una mala palabra, se acaba el mundo. Es un cuento, Araceli. ¿Cómo se va a acabar el mundo? Hay que decirla, pero no la digas. Buenas noches. ¿Me vendería una botellita de vino? No, mira, si no te sentás, no puedo. Disculpa. ¿Está bien? Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, don. Buenas noches. Recién hoy me di cuenta de todo lo que siento por ti. Armando. Ahí la está rezando. Capaz que se cortó la transmisión. ¡Traidor! ¡Oh, no! ¿Qué signo de ser? ¿Ser el novio de la Mariela? No, ¿para qué Enrique va a matar a Armando? Si no la quiere a Mariela. Pero para hacer más larga la novela. Además, seguro no se muere del tiro. ¿Y cuándo la van a arreglar? Y la semana que viene Aurelio se la lleva para Jujuy. Pero si sale muy caro, no la voy a hacer arreglar. Por lo que hay que ver. Estelita, comete una manzana. No, no tengo ganas. Si no comes fruta, te vas a empachar. Mira, abuela. Sí me voy a preocupar por eso ahora. Capaz que es el viejo Pedro. Después vaya a la tienda. Buenas noches, niñita. ¿No tendría una cajita de vino? ¿Se acabó? ¿Cómo? ¿Cómo que se va a acabar? Si toman tanto, un día se acaba. ¿No quiere un juguito? No, ¿qué va a ser? ¿Y alcoholcito no tiene? Se acabó todo de todo, de todo. ¿Y cuándo van a traer? No se sabe, con eso de la huelga y qué. Está bien. Hasta mañana, niña. Hasta mañana, pero... Buenas noches, don. Buenas noches. Señor, perdón, una pregunta le puedo hacer. ¿Un lugar para tomar un café por acá? ¿Conoce? Ahí sí, tú nomás. Vengo de ahí. ¿Algún otro lugar por acá?